¿Qué tal, familia? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Soy Xmaster. ¿En qué va a consistir el vídeo de hoy? Pues bien, el vídeo de hoy consiste en lo siguiente. He estado hablando con algunos compañeros, con otros suscriptores, y hemos llegado a la conclusión de que la Yamaha X-Max viene de fábrica con un defectillo. No sabemos aún por el momento si ese defecto es solo un defecto sonoro o, por el contrario, a la larga va a hacer que nuestra moto sufra algún tipo de avería. Este vídeo viene por un suscriptor que se ha puesto en contacto conmigo por Instagram, en el que su X-Max pues lleva con ella una semana. Y me ha comentado que ha descubierto un ruido a baja velocidad que, cuando a partir de 20 km por hora para abajo, la moto como que se pone en modo vela, ¿vale? Digamos que la transmisión se desactiva y va en modo vela, va por inercia. Entonces ha descubierto que cuando pasa por un sitio que hay, sobre todo, el ruido es más acusado cuando pasas por una zona bacheada o una calzada que está adoquinada, se escucha un claquete, un clac, 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 bastante rápido. Me ha comentado de que conoce a una persona, un vecino, que compañero que tiene la X-Max de el anterior modelo al que tenemos nosotros, y dice que ese ruido pues también está presente, pero menos acusado. Este ruido en concreto, sí que es verdad que yo lo había detectado desde que tengo la moto, hace ahora un año y medio casi. Yo lo había detectado, pero yo lo había acusado a una pequeña holgura que tuviera el caballete o algo así. Pues no es así, estaba equivocado. He descubierto, gracias a este suscriptor, que este ruido viene de la rueda trasera, concretamente de lo que es el rodamiento, el buje, el eje de la rueda trasera. Es una holgura bastante considerable, en el sentido de que genera bastante ruido y puede llegar a ser molesto. Sí que es verdad que no se produce una holgura excesiva en el que veas que mueves y la rueda pues se mueve. ¿En qué puede derivar eso? Pues en averías mecánicas, en el mal funcionamiento de la moto, sensaciones raras de circulación, flaneo, desgaste irregular del neumático, e incluso, si es demasiado acusado, podríamos llegar a sufrir algún tipo de caída, pero no es el caso. Vale, voy a poner ahora un vídeo para que veáis. Este es el vídeo que os voy a poner ahora, es el vídeo que me ha mandado él de su moto. Recordaros que su moto tiene una semana. Es una Yamaha X-Max, modelo 2018-2019, como la misma que tengo yo, pero tiene una semana de uso. Y me lo ha comentado porque él, porque no nos han comentado nada, o sea, realmente no estamos informados de este tema, pues me lo ha preguntado a mí, y yo tampoco. Me he puesto en contacto con el concesionario donde yo compré la moto, que tienen taller, y estoy esperando su respuesta.
Repito, os pongo este vídeo, ¿vale? Y lo comentáis y para que lo escuchéis vosotros. Adelante. Vale, visto este vídeo, ahora os voy a poner el vídeo que me han mandado a mí este chico del compañero suyo del anterior X-Max. ¿Vale? Para que veáis que ese ruido se repite. ¿Vale? Ahí va. Y ahora os voy a poner un vídeo que he grabado yo en mi plaza de garaje con la moto parada, en la que vais a ver que ese ruido también se repite. O sea, es un ruido que no es un problema que no es aislado, que no sea exclusivo de una moto en concreto. Parece ser que todas las Yamaha X-Max, al menos que tengamos conocimiento, desde la anterior versión a esta nueva versión lo tienen. Entonces, juzgad vosotros mismos. Ahí va. Sí que suena así. ¿Qué tal, familia? Bueno, pues como os comentaba, vamos a ver el ruidito este a lo que se refiere los suscriptores y el compañero. Pues sí, suena. Quizá a lo mejor no suena tanto en la mía o eso al menos. No me lo parece, pero no sé. Yo creo que es una pieza que la han puesto así y habrá que ver con el tiempo si con el uso hace que se desgaste, hace que coja holgura la rueda. También habrá que estar pendiente del desgaste del neumático, si lo hace de forma irregular. Pero dado que es algo que está presente en todos los modelos, ya sea en esta X-Max de última fabricación o el anterior modelo, me han comentado que en el anterior modelo lo hace, pero menos. Entonces no es un problema aislado de este modelo en concreto. Habrá que ver cómo evoluciona, desde luego. Vale. ¿Qué hemos sacado en claro con este vídeo? Con este vídeo, pues sacamos en claro dos cosas. Una, que la moto tiene en principio un defecto de fabricación o un mal ajuste de las piezas, ¿vale? Llamémoslo así. Solo el tiempo dirá si este ruido generará en algo más, en algún tipo de avería, mal desgaste del neumático. No sé. Yo creo, sinceramente, que si la anterior X-Max tenía este problema, y en principio parece ser por el tema de foros y demás que no es un tema que se haya dado mucha importancia, salvo ese el ruido como tal. Entonces, en principio da que pensar de que no es un problema que a largo plazo vaya a derivar en una avería mecánica o en un mal desgaste del neumático. Pero
vuelvo a repetir, en el modelo nuevo, en este modelo nuevo de XMax, ese ruido es más acusado. Con lo cual tampoco me puedo aventurar a decir que va a salir, que vas a dar el mismo resultado que el anterior XMax. Es algo a tener en cuenta y es algo que debemos de controlar. Que por así decirlo es un defecto de fabricación, mal ajuste de las piezas. Y creo que todas las XMax que se hayan comprado de este nuevo modelo, que estén en garantía, deberíais de ponerlo en conocimiento en vuestro taller de confianza, para que vosotros mismos tengáis un seguimiento de ese ruido. Porque a lo mejor no sabéis de dónde sale ese ruido. No os habéis percatado, sabéis que ese ruido está ahí, pero no os habéis preguntado en ningún momento a qué se debe. Bueno, pues ya lo sabéis. Pero en principio ahora mismo solución no tiene. Repito, todos los que tengáis el nuevo modelo, me imagino que estará en garantía, porque yo creo que he sido de los primeros que compré la XMax cuando salió el modelo nuevo, allá por diciembre del 17. Y aún está en garantía. Pues comentarlo en vuestro taller de confianza, repito. Puede parecer normal, pero si el anterior modelo de XMax lo tenía, pero no era un ruido tan acusado, y en este modelo nuevo si es más acusado, si puede ser que en este modelo pueda derivar en algún tipo de avería mecánica, desgaste irregular del neumático, pérdida de adherencia, el mal funcionamiento del control de tracción, etcétera. ¿Vale? Tenemos que estar pendientes de este ruidito y sobre todo pendientes del comportamiento de la moto. ¿Vale? Y nada más, familia. Este vídeo ha sido un vídeo cortito, explicativo, porque quería dar a conocer este tema. Porque si es un defecto de fabricación de Yamaha, se tiene que, cuantos más lo sepamos, mejor. Para intentar hacer fuerza de que en el caso hipotético de que haya algún cliente, alguna persona dueño de esta moto, ya sea de 125 o de 300 o de 400, que le pase esto y tenga algún problema derivado de esto, pues tengamos pruebas de que es un defecto de fabricación y por lo tanto sea algo que nos tienen que cambiar gratuitamente en el periodo de garantía. ¿Vale? Y nada más, chicos, nada más, familia. Un saludo, nos vemos en el siguiente vídeo y espero mañana o pasado como mucho, espero traeros otro nuevo vídeo con alguna rutilla así que me invente sobre la marcha. ¿Vale? Pues nada, familia, un saludo, nos vemos en el siguiente vídeo. Y soy Xmaster. Sobre todo, agradeceros a los nuevos suscriptores que habéis entrado en el canal. De momento somos poquitos, pero poco a poco habéis ido viniendo bastantes. En cuestión de 2-3 semanas de pasar de 60 suscriptores a tener 80 prácticamente, para mí es un logro enorme. A lo mejor para otros canales más grandes, pues eso lo hacen en 5 minutos, pero para mí es un logro enorme. Os lo agradezco enormemente, poco a poco iremos creciendo y a ver si podemos controlar el temita este de la rueda, que ahora ya me tiene a mí un pelín mosqueado. ¿Vale? Pues nada, familia, un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo, que espero que sea muy pronto.